Hola, hola. Denme un segunditito para poder verlos, por favor. Ahora sí. Hola, Nilka. ¿Estoy bien? Hoy no he escuchado de ti, Nilka. Voy a continuar haciendo mi termo, nada más que necesito limpiar mi mesa. Estuve trabajando con epoxi y queda pegajosa cuando se me cae. Con mucho epoxi, mucho glitter lo que hice hoy. Y ahorita me regreso al trabajo, pero quería venir un ratito con ustedes. Salud para hablar, digo, para seguirle con este termo, seguir haciendo las partes que me van faltando. Entonces me quedé. Hola, Trevor. Hello. Vamos a ver. Andrés, ¿me puedes traer un refresco, por favor? Es este con este. Voy a hacer dobles. Ponerle el doble fondo. Okay. Sírvemela ahí, por favor. Hola. ¿Qué, mi amor? Oye, hace como un mes o dos. ¿No tenías tantos en un minuto? How are you? Nilka, sí. Sí se quedan. Hola, mi amor. Sí, mi amor. ¿Ya te vas? Eso de no estar lista, no debo de estar lista. No, perdón, perdón, perdón. Ok. Voy a seguir haciendo mi termo. Voy a aplicar. Es el color piel. ¿Mande? Color piel. Ese es el color, es un champán. Son muestras que vamos a ver qué tal. Necesito una brocha que sea del ladito. Grande y chica. Para las partes grandes y para las partes medianas.
está. Hola. Muy bien. Perdón. Ahí dice Nilka, cuando Moni, ¿esas líneas se quitan cuando termino? Sí. Cuando termino, estas líneas se van a quitar y lo que va a quedar entre uno y otro es lo negro. Hola, Cindy. Buenas noches. Muy bien. Ok, antes de que empecemos con el, ¿cómo se dice? Voy a ver la imagen. Mosaico. Con el mosaico, ¿verdad? Sí. Dile que. Sí. Bye. Es que. Oh, Kiroki, vamos a ver, vamos a poner en su lugar. ¿Quieres que me vaya? No. Ok, vamos a cerrar. Cierro mi mod porque se vive secando y no tengo ganas de que se seque ahorita. Muy bien, voy a tener que hacer dobles, ¿cómo se dice? Dobles capas porque en unas quedó muy, muy claro. Pero primero quiero poner partes de las que no he puesto. ¿Tendrá hambre la perra? Ok. Pongo un poquito de música. Hola Natalia. Qué bueno que puedes ver el live ahora. Ábreme ese, por favor. Estoy, este va a ser un nacimiento, ¿ok? Estoy agregando. Ya le dije, o sea, es que sabía que lo iba a ver. Este es un regalo para mi mamá. Mi mamá colecciona nacimientos. Oh, le encantó, que ya lo quería ver. No, le dije. Aún no está listo. Ay, canijo. Sí, no importa la copa. Sí, no importa, la copa es negra. Así es. ¡Hola, Janet! No jaló la música, ¿verdad? Ahí está. Vamos a pintar todo lo que va. Ahorita vamos a hacer el sorteo, el giveaway, chicas. Acuérdense, vamos a ver qué sale hoy. Ya regresó ahorita. ¿A dónde? Pues ayer nos tocó. Ah, sí, ahorita viene. ¿Vas al gym? ¿Quién se va a sacar la tele hoy? La tele. ¿Vas a ir al gym? Moni. Ah, es que no te escuché. Hola, Moni, ¿cómo está? Qué bonito vaso. Así es, Sonia. Va a quedar bien bonito. Bueno, eso digo yo. Esperamos que quede bonito. Y si no queda, lo volvemos a hacer. Nos gusta experimentar con gente que no nos puede decir. A mí no nos gusta. Sí, porque como se lo guarda la mi mamá. La primicia es para mi madre. Bueno, la primicia de vos. Miren, le acabo de poner el color, el que viene siendo de color piel, ¿verdad? Que es un champán. Ok.
¿Qué son las reglas para el giveaway? Las reglas del giveaway son... El giveaway se va a hacer desde la página de Facebook. Tienes que entrar en el live que haga ahorita, que hagamos en Monitas Glitter. ¿Ok? Y el giveaway es general, es para todos. Pero una de ustedes se va a llevar un premio en el momento. O sea, lo que vamos a hacer es, se hace una dinámica que por lo visto hoy la vamos a cambiar. Se hace una dinámica y y una de ustedes se lleva el premio. Y luego, esa que se ganó el premio, escoge lo que se va a sacar. Ay, me falta otro color. Lo que se va a sacar todo el grupo. Lo que se va a sacar todo el grupo. ¿Ok? Remind of Iglesia de Fe en el centro. Así es. Hi, Evelyn. Hola. Hoy por hoy, la tienda de Etsy de Monitas Glitter está al 30 y... No, al 35%. Ese fue el porcentaje de ayer. Eso fue lo que ganó, lo que sacó, creo que fue Neri la que sacó ese porcentaje. Ahí va agarrando forma. A la hora que quitemos esa línea blanca, va a quedar lo negro. Entonces va a ver muy bonito, muy bonito. Pero ahí va, miren, qué bonito se ven los colores, ¿verdad? Obviamente aquí arriba, por tanto que yo lo toco, pero voy a pasar una segunda mano. Y con esa segunda mano, esto va a quedar más que hermoso. Más que preciosísimo. Voy a volver a poner y aprovechar... que ya estoy con el azul para hacer la segunda capa de todo el manto de María. Mi mamá, les cuento que tiene una colección enorme, enorme. Yo me quedé hace años en que creo que eran como 400, ahorita no sé cuántos llevará, a lo mejor unos 600, 400 y pico me quedé yo, así es que no sé. Y mi mamá son miniaturas sus nacimientos, entonces tiene una gran colección y los exhibe en su sala, todo el año están puestos. Entonces, es bien difícil regalarle uno nuevo porque tiene desde cerillos en un arroz, tiene muchos estilos, muchos diferentes diseños. Entonces nunca le han regalado en un vaso y menos así, y menos su hija, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué tal? Gracias, Arlene. ¡Ay, Sheila! Sheila, ¿pudiste hacer lo que querías, chiquitini? ¿Te sirvieron los tutoriales que te envié? Ahorita a las 8:45 vamos a hacer el giveaway en Monitas Glitter. Todavía pueden aprovechar el descuento que está ahorita o esperarse al nuevo descuento que no sabemos cuál va a ser. Mm-hmm.
un nombre. No entendí, Chela. Thank you, Tiffany. Tiffany, yes. Vengo, bonita. Ahora sí, segunda capa y ya quedó. Ahora sí que precioso. ¿Alguna pregunta? Aprovechen, aprovechen. Luego cuelgo, termino el live y empiezan las preguntas. What? Mosca. Miren, ya quedó la segunda capa del manto y de todo lo celeste. ¿Ok? Estoy cerrando, tengo muchas cosas abiertas y eso me provoca que no puedo ver bien los mensajitos. Ahora sí. So, ¿le hacemos like o live a la página para el giveaway? Sí, se puede, por supuesto. Muchas gracias, Maribel. Ya sabes, chiquitinis. Ahora voy a poner la segunda capa del otro. Gracias, Carlita hermosa. Se lo Ah, no, es Rachel. Vengo ahorita. Muy bien. Voy a hacer este color. Era este tú que es así. Friend. ¿Quieres ver algo? Friend, estoy en vivo. Okay, wait. Show me. Awesome. Al ratito me enseñas. Ahí estoy en vivo, bye. Esa rubí acaba de hacer un chorreado. Ay, a ver. Estoy tan concentrada en viéndote hacer ese nacimiento que no tengo palabras para preguntar. Arlene, pregunta lo que tú quieras. Lo que tú quieras, hijita. Que para eso estamos. Para contestar preguntas. Y si no me las sé, las averiguo. Y si no, no me las invento porque luego no me salen. Pero sí lo averiguo. Y ya les ayudo en lo que se pueda.
Este termo lleva muchas horas. Muchas. Yo calculo que unas seguidas, unas 3 horas. 4 horas. 5 horas, no sé. Por eso cuando me dicen, ay, enséñanos, les enseño de poquito en poquito. Lo voy a hacer en los cursos, sí, sí, porque podemos tomar 2 clases, 3 clases. Y para poder enseñar cómo poner el vinil, nomás para poder poner el vinil es un relajo. Es la primera vez que alcanzo a ver un live, siempre los veo en YouTube. ¡Gracias, Evelyn! Es que ponme como amiga para que te aparezca cuando hago tutorial, amiga. Para eso son, para poder ayudarles. Ok. Necesito limpiar áreas, pero antes de limpiar áreas tengo que recoger esto. ¡Hola, Brígida! Ya no te he visto, Brígida. Abrigado, Brígida. Estoy dejando lo de atrás para el final, porque lo de atrás es literal, ¿cómo se dice? Son tonos puros verdes, entonces lo estoy dejando. Yes, Robin is Robin, yes. Ahí va. Keep us firm. Este tono no va, definitivamente no le va. Lo voy a retirar. Porque no me gustó con el sol, entonces lo voy a quitar y voy a poner otro tono. ¿Cómo lo voy a retirar? Con mi cutter. Thank you, Robin. Estoy tratando, Robin. It's my first time. No sé por qué. Este lo siente. Mi amor, estoy en vivo, papito. No quieren platicar cuando estoy sin en vivo y quieren platicar cuando estoy en vivo. Estoy quitando un tono que no me combina. No es que no esté bueno el tono, no me combina. Y mejor lo quito ahorita que después. Lo raspo literal ligeramente. Estoy loca porque me lleguen todos los libros la orden de Eche para empezar a crear bellezas. ¡Gracias, Arlene! Le mandé mensaje para tomar el curso, pero no pude realizar el pago porque mi celular no permite activar ni ver mi Cash App. No puedo hacer el pago de otra forma. Evelyn, sí podemos hacer el pago por otro método. No te preocupes, si quieres, mándame mensaje privado. Yo pensé que, pues, que no habías querido entrar y no hay ningún problema. Con gusto, vemos otro método. Si quieres, mándame mensaje privado. Para que ya entres a la clase de lunes. Es lunes, martes y miércoles, 2 horarios. ¿De dónde agarraste ese switchy? Yo lo hice, Julie. Es de una foto y yo lo redibujé todo para poder hacer las líneas. El dibujo en sí es una foto. Es una foto de un vitral. Pero hay que hacer todas las líneas en un formato. Pero Judy, vamos a hacerlo en clase. No te preocupes. Ya lo estoy agendando. Don't worry, my friend.
Ok, vamos a poner un color. O el amarillo, pollo. ¿Cómo se verá con amarillo? Vamos a ver cómo se ve con amarillo. Ah, pero este amarillo no es fino. No, este amarillo no. Déjenme traigo un amarillo. Tengo por acá. Ay, Judy, me confundí de Judy. Pensé que eras Judy la que está en el curso, pero ya vi que no. Judy, doy curso lunes, martes y miércoles, personalizados por medio de Zoom. Si quieres información, puedes mandarme un mensaje privado y con gusto te la envío. No vi tu apellido, pensé que era la Judy que estaba en curso ya. En curso sí meto la clase porque es muy larga, entonces en curso sí se puede. Vamos a poner este amarillito a ver qué tal queda. Este amarillito pollo. Arlene, yo hice las líneas en Procreate, pongo la imagen, dibujo todas las líneas y lo convierto a SVG. Oh my God. Bueno, está bien, pero voy a tener que poner... Voy a tener que poner, ¿cómo se dice? Como tres capas de ese amarillo. Miren, el amarillo queda muy clarito, pero sí me gusta. Nada más que voy a tener que poner como unas tres capas. Muy bien. Déjenme darle una limpiada porque... Ay, me encanta, me encanta. Me gusta, me gusta, me gusta. Evelyn, mándame un mensaje ya porque se me va a olvidar. Por favor, se me va a olvidar y no quiero quedarte mal. Porfas, porfas, porfas. Este amarillo es sumamente, sumamente delgadito. Vamos a poner otra capa. Sigue sin gustarme mucho. Bueno, ahorita averiguo qué hago. Vamos a ver, voy a continuar haciendo los demás. A ver. Ay, 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 ay. A ver, con qué línea. No miraste el live. Uy. Ya está, Evelyn, gracias. No miraste el live de Felicia abriendo tus glitters. Lo acabo de ver, Judy. No me avisaron, entonces no pude ayudarle, pero sí, lo acabo de ver y le agradezco bastante. ¿Qué tipo de glitter está usando? Los glitters son de Monitas Glitter, no tengo las marcas, pero son de nosotros, de hecho es de la marca de Monitas Glitter. Hoy tenemos otro giveaway, sí, es para todos en la tienda, entonces terminando este live,
nos vamos a la página de la de Facebook de Monitas Glitter y mami, mi mami es Monina. Mira, mamita, cómo va, mami. Uy, qué bonito está, mami. ¿Te gusta, mamita? Es para ti, preciosa. Entonces, Lourdes, ahorita vamos a hacer un giveaway como a las 8:45, por si te interesa. Con mucho gusto. Con mucho, mucho gusto. Me falta este verde que no lo he visto. ¿Dónde lo puse? Es este verde. Y vamos a meter este verde también. Vamos a meter estos dos. Sí, alguien me etiquetó. Gracias. La verdad no estaba segura de quién lo había hecho, pero muchas gracias. Muchas gracias. Ok, vamos a poner todos los que son con el mismo verde. Que voy a empezar a... Este ya está aquí. Este ya está aquí, entonces no puede estar aquí, pero sí puede estar acá. Vamos a ponerlo aquí. Gracias, mamita. Para tu colección, cuéntanos cuántos nacimientos tienes ya, mami. Les estaba presumiendo tus nacimientos. Y lo más irónico, yo no tengo ninguno en mi casa. Son Irenius Metallics, etcétera. Son de todo, Lourdes. Tengo holográficos, hay chonquis, hay medios, hay finos, hay 489 nacimientos. Échenle nomás. Todos miniaturas. Un día que vaya a Monterrey les voy a mandar fotos de los nacimientos de mi mamá. Ahí nomás para presumir. No, malamente. Yo no debo de presumir lo que no es mío, pero son de mi mami. Sí, Rachel. Wow. Y deberías de ver. Es increíble, yo le conseguí un nacimiento en un grano de arroz, José, María y el niño. Entonces, para verlo necesitas una lupa, pues ella ideó una lupa que esté para que se vea el arroz y todo. Bien padre, tiene todo bien acomodado, bien bonito. Norma. Norma, I made it. Lo redibujé todo. Lo dibujé para poder utilizarlo. Thank you, Norma. Pero lo que le estás poniendo al termo son metálicos. No, son de todos. No, realmente pongo de lo que me encuentro que me guste. Porque se ven bien brillosos, ¿verdad? Así son nuestros glitters, la verdad. ¿Para qué te miento? Y ahí te pueden decir, las que ya lo tienen, te pueden decir. Oh, qué hermoso. Me imagino qué bonito. Se ven, sí se ven muy bonitos en su sala. Imagínate, tiene 18 nietos y no movió ni un nacimiento. Ni uno. Y a ver, ¿quién se iba a atrever a agarrar un nacimiento? Uno. Nadie. Tuvimos que enseñar a todos nuestros hijos. Les compró bien linda un nacimiento de plástico de los VeggieTales. Entonces, creo que era de VeggieTales, mami, no me acuerdo. Thank you, Norma. De los VeggieTales. Y era una colección grande en el piso donde los niños podían jugar. Y era bien interesante. Los niños sabían que ese se podía tocar, pero los demás, ninguno. Y los tiene por toda su sala. Mi mamá fue una abuela bien buena onda, pero mis cosas no se tocan. Y nunca quitó nada de su sala, nada, nada de nada. Entonces, y hasta la fecha, los nietos saben. Y luego venían amiguitos, eso no lo toques, es de mi abuelita. Bien padre. Ahí va quedando, miren los colores, qué hermoso brillan. Le voy a poner una segunda capa a este de acá arriba. Are your lines painted or taped? Becky, it's vinyl.
Es vinil. Ya no tengo mouthwash, pues por eso, pues cuando. Un día les voy a hacer un tour en la sala de mi mamá. Mamá, tú deberías, de aquí a que yo vaya, hazme un tour por tu sala para que mis amigos vean tu colección. Lo quiero calar. Dale, Cintia, dale. Tengo todos mis motores ocupados con un pedido que tengo grande. Entonces no puedo hacer más que cosas que no necesiten motor. Qué bonita canción. Así soy yo en mi casa. También mis nietos saben que el árbol en la vida no se toca. Así es. Pero mi mamá no quita en todo el año sus nacimientos, porque es una colección. Es parte de mi mamá, es parte de su sala, es parte de su vida. Y ella no quita nada. No, imagínate quitar 400 nacimientos. ¿Dónde los guardas? Mi hija ha tenido que ponerle un... No, mi mamá nomás con los ojos. Y ya los nietos no lo agarraron. Ok. Ya tengo este, tengo este, tengo este. Me falta ponerle este verde de acá. ¿Cómo se llama el site donde tengo los glitters? Ahorita te pongo el enlace. Permíteme un segundo. Se me seca este. Déjame ver si tengo abierto el... ¡Ups! ¿Alguien que me venga a ayudar tantito? ¿Puedes venir tantito? Te voy a poner la página. Vamos, por allá, conéctame la computadora, por favor, mi vida. ¿Esto? No, es el cable. Amor, ¿está por allá de qué lado? Papi, ¿es este blanco? No sé por dónde está. ¿Aquí? Sí, por favor. ¿Por qué hay dos? Porque el otro es otra cosa. Ok, déjenme ver. Ahí voy a fijar la página para que la puedan ver. En Etsy. Así es, ya está ahí abajo. So, did you print the picture and did and... No, Norma. Tengo un programa que se llama Procreate y pongo la imagen que quiero, la foto, y luego lo que hago es dibujo sobre de ella. Tengo una pluma y dibujo sobre de ella. Cintia, ahí puse ya los glitters, ¿ok? La línea de... Sí, Judy, voy a quitar la línea. Hola, Judith. Buenas noches, amor. Hola, Angelina. Mira, Angelina. Ups.
ahí va ya. Ya va quedando, ya va quedando. Ahí va quedando, ahí va quedando. Miren nada más. ¿Por qué lloras, Angelina? No, acuérdate que vengo nada más un ratitito porque ya me voy a hacer el live. Hola, Jenny, hermosa. You're welcome, Norma. Gracias, Angelina. Gracias, Jenny. Gracias. Muy bien. Y ahora, no sé si poner color oscuro. Yo creo que sí. A ver cómo se ve. Vamos a poner estos tonos. Vamos a ver. Si pongo... Va a ser... Bueno, ni modo. Vamos a ver. Mosaico, Jenis. Ayer yo decía que es como un vitral, pero ya averigüé y, bueno, ya me chismorrearon que es mosaico. Vamos a ver si este verde no se ve muy rarito, que espero que no. Yo creo que le va a dar un buen realce a la imagen. Evelyn, es en la página, déjame la enlazo también. ¿Alguien que pueda enlazar la página de Monitas? Bueno, a ver, yo lo hago. Ahí está. En Monitas Glitter, así es. Ahí está. Sí se ve padre el verde, ¿no? Se me hace que sí le va a resaltar bastante. Entonces, se queda. Corta y se queda. Ahora que he estado tan cerca de los glitters en este vaso, los glitters tienen olor. Me da risa eso. Ok, vamos a poner el último acá abajo.
Carla, normalmente es a las 8:45, pero estoy esperando a Ita. El problema es que hay un tráfico a la. Entonces, espero alcanzar, espero que ella llegue también, y si no, pues lo hago yo otra vez solita. No me gusta hacerlo solita. Me siento sola. Hola, Adi. Hila. Aquí anda Maribel. Sí, sí quedó padre este verde. Mira, sí, agarra otro brillito bonito. Mira nada más. A ver si este no queda. Déjenme ver si tengo otro verde que me sirva, que quede. Moni. ¿Le hablas, por favor? Ok, voy a pegar estos últimos con este color. Mami, tu tía no puede venir por lo del tráfico. ¿Me acompañas tú en el tutorial, en el live? Rapidito. Pero andas de buena, ¿verdad? Ve y cómete un chocolate. ¿Por qué tráfico? Por el de los trailers, ¿te acuerdas? No puedes salir. Okay. Hay preguntas. ¡Ay! Pero bechito. Miren el otro verde que puse. Este otro también queda. No es verde. ¿Este qué color es, Moni? Jade. Moni, la de los colores, pero como no me marca mis vasos, a ustedes les llegan sus vasos con etiqueta y marcados, y los míos, ¿cómo quieren que yo promueva así si no tengo los nombres? A ver, Moni, quiero que me expliques. No nos pueden pagar cierta cantidad de dinero al día. Soy una persona y no tengo 8 horas. Muchas gracias. Ay, tan payaso, mija. Aquí no ves. Aquí no va a estar sola, vas a estar con nosotros. Ah, sí, pero el show que tengo que hacer para... No show, la premiación. Necesito ayuda. Premiación. El giveaway, pues. Lo que yo no entiendo es por qué en esta cámara se ve nada más este cuadro, pero acá se ve más. O sea, ahí no se ve el naranja, pero acá sí. Y no lo estás haciendo con esta cámara, lo estás haciendo con esa. ¿Me entiendes? No. Hasta acá no te entendí. Sí, te entiendo, pero no sé por qué. ¡Qué miedo! Sí, entonces nos vende más. O sea, si alguien tiene un monitor de este tamaño, ¿puede ver toda la casa? I don't know. Ya quedó todo, miren nada más. Mucho verde. Pues es que es el fondo, es lo de atrás. Pero al rato que le quite todo... ¿Crees que le vas a poner mañana? No. Y ahí está Monina, está viéndolo. ¿Qué les parece? Ay, ay, ay. Obviamente me falta quitar la cinta y todo, pero eso no lo voy a hacer ahorita. Porque nos agarra el nervio. Porque no, porque tengo que hacer tutorial. El otro. Qué bello va quedando el libro. ¿Qué dice? Ahora. Ah, sí. No vas a estar sola. Hola. Te habla Angie. Qué bien cae tu hija. Are you sure, Carla? Te habla tu abuela. Hola, Yaya.
Ya quedó, Yayita, mira. Oye, Yayita, mamá, ¿quieres que te le ponga tu nombre? Pues ya, ¿dónde, Armando? Pues no sé, aquí chiquito o algo. ¿O no? ¿Qué pasa? Carlita va a compartir contigo los stickers. ¿Quién? Si se seca el Mod Podge, te puede jalar tu piedra. Lleva como 2 días secándose y se seca rápido. Ni modo. Vuelvo a hacerlo. Lo que pasa es que no lo puede hacer. Hoy, la que tiene tiempo. Hoy, que estaría bien, dice tu abuela. Ok, abuelita. Voy a ver dónde pongo tu nombre. Ya la regó, ya. ¿Por qué la regué? ¿Qué horas son? No lo abras, Moni. No lo abras. ¿Por qué no? Por favor. Por favor. Moni, ¿quieres que me enoje contigo? Dije que no. Mucho. ¿Qué tanto? Mucho. Moni está viendo el tutorial. Mami, yes, it's my mommy. Monina, Maribel, Monina es mi mamá. Si tienes alguna queja, con ella. Yo le voy a mandar chocolates para que me manden rápido mis glitters. A ver, voy a explicar por qué esos glitters no les han llegado. Ya se fueron uno. Ya se fueron varios. Si ustedes pidieron micas o pidieron secadores, se va a tardar un poco más porque la señora hace los secadores. Las micas las tengo que empacar a mano y son 40 colores. Se vendieron todas las micas que teníamos y son 10 paquetes de 40 colores. Ustedes saben la matemática. Ya, denos chance, en unos días sale todo. Denme chance, no estoy dando excusas, es simplemente... Ahora, estamos en tiempos todavía. No me presionen más de lo que ya me presionan. Tranqui, sí, nosotros por favor, por favor. Y con eso que me mandaron... Moni, qué traviesa, haga caso a su mami. Moni, ella, ¿verdad? Sí. Me dijeron que eras mi socio de trabajo. Hello. Ok, vamos a empezar. Bueno, ya. Okay. Ya terminé el vaso. Le tengo que dar una segunda capa o una tercera capa todavía. Así es que ustedes sabrán. Si lo pintan de blanco, no. ¿Eh? Si hubiera estado pintado de blanco, no verde, negro, capaz que no. Les pero tiene que ser de blanco, de negro. Para lo que yo hice, yo no pedí ni secadores. Ya me puedes mandar. Sí, Carlita. Aguanta. Vamos a tomar. ¿Cuándo las pediste? Ya, ya. Ok, muy bien. Terminamos. Voy a salirme de aquí para irnos al de Monitas Glitter, chicas. Vámonos allá para poder hacer el giveaway de hoy, ¿sale? Entonces, gracias por venir y acompañarme. Ok, gracias por venir y acompañarnos. Nos vemos ahorita. 15 minutos. No, 15 minutos y nos vemos en Monitas Glitter, ¿ok? Gracias por conectarse. Las quiero mucho. Bye.